A las buenas, gente. Después de visitar la Torre Fisk, vamos a hacer una visita al gimnasio Fogwell. Para desbloquear esta fase necesitas 75 ladrillos. Y la reconocerás aquí, ¿ves? Por estas pesas. ¿Ves? Ya tenemos los dos ladrillos de héroe auténtico y por pasar el nivel, y empezamos con Iron Man y Magneto. ¿Lo has hecho tú? ¡Qué bien! Bueno, aquí tenemos, que sería en el modo original, Lobezno y a Jean Grey. Bueno, este de aquí es Blob, que en España es conocido como la Mole, para distinguirlo de Hulk, que aquí es llamado la Masa. Su nombre normal es Frederick Fred Dukes y es un villano de los X-Men. Como veis, es bastante gordo y como pilla a alguien, en fin. Bueno, de primera ya hemos soltado a Stan Lee. Así que pasamos a la siguiente cosa. Vale, aquí necesitamos a Mr. Fantástico. Así que vamos a cogerlo. Uy, no, el capitán, ahora. Ahora sí. Y aquí tenemos el personaje, la versión con capucha de Lobezno. La versión con capucha es la que seguramente os será familiar por la serie animada de los X-Men, que es la que normalmente se le ve. Claro, en las películas esa cara descubierta cuando aparece. Como veis, ahí tenemos de extra al Capitán América. Y como veis, tenemos que hacer una ensalada, un refresco y creo que eso es comida. Aquí necesitamos algo inteligente porque así, esto le pega al capitán. Y tenemos el ladrillo rojo. Enhorabuena, jugador. Has encontrado el mejor premio del mundo. Así que ya tenemos todo lo necesario. Para las rejas de Mr. Fantástico también vale el hombre de arena. Y ahora vamos a ver qué hay aquí arriba. Un mogollón de piezas. Claro, si te hace casa Blob, digamos que básicamente te rechaza. Ahora montamos esto, que es para tirar el refresco ahí al vaso. Así que nos subimos. Bueno, antes nos llevamos unas pocas monedas más. ¿Ves? Por aquí ya podemos montar, no sé si es fruta o algo así por el estilo, ¿eh? Que ahí en la miniatura no se nota, pero sí, parece fruta. Bueno, aquí necesitamos un poder psíquico de, ya sé, Jean Grey, Loki o Galactus. ¿Ves? Ahí está el tío corriendo. Vale. Y ahora vamos a ver aquí. ¿Ves? Esto es un cuadrilátero de boxeo. Claro, como veis, el tío muy gordo, pero como se plantea en serio, en fuerza sería como nuevamente Hulk, Abominación o Kingpin. Cuando el refresco ya esté lleno, ya podrás moverlo. Y colocado ahí, Blob deja la cinta y se mete al cuadrilátero.
Es como si no se comiera, pero en realidad, ¿no sería más correcto como si estuviera bebiendo? Bueno, ahora, como veis ya, está marcado como conseguido el refresco. Ahora, montamos esta Macedonia. Y aquí, si le damos, a ver qué sale, que seguramente será la verdura. ¿Ves? Ahora se forma esto. ¡Oh! Un micro... un horno. Y de ahí sale la verdura. Y héroe auténtico. Pero en fin, como ya lo tenemos aquí... ¡Hala! Ahí tienes. ¡Ajalá! ¡Chaval! ¡Cuidado! ¡Eso es de mala educación, muchacho! Y... la fruta. En cuanto se lo come ya, punto final. ¿Eh? O sea que este ha sido un vídeo cortísimo. ¿Eh? ¡Bravo por ti! Pues sí, a este habrá que sacarlo por la en grúa. ¿Sí? Lo he hecho, costará sacar a este. ¡Hala! De esta manera acaba... prepara los puños. Lo hecho, tenemos para comprar a la versión de Lobezno con capucha. Como veis ya, aquí que no se note que ya he usado los multiplicadores, ¿eh? Ya vamos por más de 100 millones de piezas, o sea que... por supuesto, héroe auténtico conseguido. Tenemos el ladrillo rojo, el número 6, y a Stan Lee salvado. Así que un ladrillo más. Y, como no, volvemos al helitransporte. Así ya, de esta manera, el trabajo de conseguir ladrillos rojos está a la mitad. Bueno, más de la mitad, 6 de 11, pero en fin, hay que aproximar. ¿Eh? Ya estamos aquí de nuevo con el dúo dinámico. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega nos vamos al circo, donde vamos a tener una actuación espectacular a cargo de Pesadilla y el motorista fantasma. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.